Salucita con café. Salucita con café cubano. Café cubano, expreso. Mi querido Ángel Ramírez, bienvenido aquí a tu casa. Gracias, gracias, Jonathan. Pues aquí estamos ya en Chetumal TV. Chetumal TV, Chetumal las TV. instalaciones de Chetumal TV, que poco a poco van agarrando forma. Ya te hice un recorrido igual que a Chávez ayer. Sí, muy interesante. Yo creo que ahí hay espacio para aprovechar pues cada cuarto, ¿no? Un set ahí. Sí, en cada habitación vamos a hacer un set, pero sobre todo lo que a mí me agrada es tener la posibilidad de abrir un espacio para que compañeros puedan venir a grabar y que se haga toda la producción y edición de video, que eso es, tú sabes, muy laborioso Sí. y si lo pagas, muy caro. Sí. Entonces, vamos pues en la empresa, mi socio Sergio Masté y Verónica Núñez, vamos a contratar a estudiantes de la Universidad de Comunicación. Eso sí es interesante. Vamos a darles trabajo y al mismo tiempo a validar sus prácticas profesionales que les exige la universidad. Sí, fíjate que eso es interesante porque esto lo puedes unir con, hay muchos reporteros, bueno, hay que decirlo, también es una autocrítica, hay mucho improvisado, ¿no? Que puede tener años, pero que nunca ha logrado, pues, profesionalizarse, se ha quedado, ¿no? Pero hay otros que vale la pena rescatar, que pueden coronar incluso su ejercicio laboral a partir de los 5 años. Pueden ellos coronarlo con una licenciatura a través del Ceneval o a través del Acuerdo 286, Claro. porque sí vale la pena rescatarlos. Hay muchos valores en ese espectro, ¿no? Y yo te voy a decir algo que a lo mejor no coincide con lo que dices o no concuerda. Yo creo que el oficio del periodismo, si bien es cierto que vale la pena profesionalizarlo, es decir, estudiarlo académicamente y todo, yo creo que en la práctica de... Antes no existía la carrera, perdón, la carrera de comunicación. Y se formaban Muy buenos los periodistas. periodistas, muy buenos periodistas, porque se atenían a principios morales, sociales y políticas internas de los medios de comunicación. En este caso era la prensa escrita la que tenía mayor ponderancia, y el director. Ya no el propietario, básicamente el director del medio de comunicación, ponía las líneas que establecían la conducta del reportero o del periodista. Sí. Esa formación yo creo que es la que se tiene que recuperar y prevalecer precisamente más allá de los conocimientos técnicos de este oficio, ¿no? Fíjate que la profesionalización tiene que ir más allá de lo que ahora es cada uno de los espectros que tiene la comunicación, el manejo de la tecnología, la redacción, los géneros. Tienes que ir acreditándolo. En Europa, por ejemplo, más que una licenciatura, ahora ya le dan más validez a las acreditaciones. Cierto. Las acreditaciones van ligadas necesariamente con los principios, ¿no? Bueno, Richard Capuchis, que decía que para ser un buen periodista, lo que tú estás diciendo, tienes que ser primero un buen ser humano, que Exacto. tenga precisamente los códigos de ética, la deontología, ¿no? La tenga en términos generales, la tenga bien, bien sustentada. Ese es el principio. Por eso yo te digo que dentro de los que ya están haciendo ejercicio periodístico, hay muchos que se quedan atrás y que solamente viven con un teléfono, se Sí, solo conectan, transmiten. y otros que no, otros que sí se están, digamos, si no cabe la palabra profesionalización, sí se van adaptando a y van participando en diplomados, en algunos Sí. talleres, que eso es lo que vale la pena, y eso es donde yo te decía que vale la pena apoyar, y creo que ahí tú puedes ser un eslabón muy importante para este tipo de personas, De ¿no? eso se trata precisamente, eso es lo que queremos nosotros aportar en Grupo Contrapunto, que por cierto ahora en abril ya cumplimos 21 años de existencia. Precisamente un 8 de abril del 2002 salió la primera edición
del semanario Contrapunto, que era revista en aquel entonces. Y en este inter del aniversario vamos a también a inaugurar Chetumal TV. Interesante. Que estamos poco a poco creciendo con el apoyo de ustedes, los compañeros del medio, y como precisamente decía hace un rato, como una aportación de nosotros hacia las nuevas generaciones, vamos a abrir el espacio para dándole trabajo a estudiantes y al mismo tiempo ayudando a algunos compañeros con este trabajo tan difícil de la edición y producción de video. Eso es lo que vamos a aportar. Excelente. Yo te agradezco que hayas venido aquí a platicar y a desayunar unos huevitos con jamón, quesadillas de queso de bola, agua de coco y el cafecito cubano expreso. Muy ¿no? caribeño el asunto, ¿no? Vamos a entrar en materia, ¿qué te parece? Excelente. Yo he visto a lo largo de muchos años que el tema de seguridad es un tema toral en cada campaña política y en cada gobierno que inicia. Y con el paso del tiempo y con el desarrollo del gobierno, en lugar de ver que se erradica, sigue creciendo. Se supone que el presidente Andrés Manuel López Obrador estipuló que iba a haber un enlace entre las secretarías estatales de seguridad pública y por eso entraron los marinos. Se supone que si no se quedó Manelich, ¿no? Se apellidaba el que fue Manel, nombrado por 5 días secretario de Seguridad Pública en Quintana Roo, ahora que entró en la administración de Mara Lezama. Se supone que lo remueven porque tenía que ser un marino. Y entra precisamente el de Cancún, Ollarvide. Rubén Ollarvide Pedrero. Y sin embargo, no hemos notado un cambio trascendental. Hemos notado que pasan cosas misteriosas. Por ejemplo, lo que sucedió ahora recientemente en esta comunidad donde se supone que van a rescatar... Aquí en Otompe Blanco. En Otompe Blanco, donde está la ciudad capital Chetumal, pero en una comunidad van a rescatar, se supone que fueron a rescatar a alguien... Uh-huh. Pero las primeras notas estipulan que no fue así, sino que fueron a detener a un presunto delincuente, son perseguidos por un comando armado, y ese comando armado termina secuestrando a los policías. Ya hubo un desmentido al respecto. Pero ese tipo de cosas misteriosas han venido sucediendo al corto plazo que lleva esta administración. Vemos, por ejemplo, lo que sucedió por Majahual, en esta famosa invasión de terrenos, en donde llega la policía sin estrategia, sin una aparente conducción, porque los mandos altos dicen que los que se extralimitaron fueron los policías rasos. O sea, no hubo mandos altos o altos mandos responsables del hecho. Y estos policías llegan a desalojar, golpean a niños, a mujeres y a cuanto se estaba en esos terrenos. ¿Y qué sucede? Pues que resulta que de pronto dicen, no, pues vamos a retirar a los policías que golpearon y vamos a investigar los hechos. Pero se queda ahí, en el tintero. Y esto es parte de lo que ha venido sucediendo a lo largo y lo ancho de Quintana Roo. Yo tengo un dato, por ejemplo, de un oficio girado en noviembre del 2022, se le giró al capitán de corbata, José Pablo Matei Cruz, que es secretario municipal de Seguridad Pública y Tránsito en Benito Juárez, si no me equivoco, y firmado por el director de Inteligencia y Comando, supongo que es del C5, el teniente de transmisiones, Maximiliano Pérez Rivadeneira. Y en este oficio, el director de inteligencia y comando le hace notar, o mejor dicho, le informa al secretario municipal de Seguridad Pública sobre las cámaras de seguridad que operan en la ciudad de Cancún. En el municipio de Benito Juárez. En el municipio de Benito Juárez. Básicamente la ciudad de Cancún y su delegación, que es Alfredo B. Bonfil.
Son 356 cámaras que reportan que existen en lo largo y lo ancho de Benito Juárez. Pero resulta que esas 356, según este oficio firmado con pluma azul y sellado, 181 cámaras son las que funcionan nada más. Porque 11 funcionan inestablemente. Y 164 cámaras no sirven. O sea, más de la mitad no sirve. Más de la mitad, o sea, son 175 cámaras las que de plano no funcionan y son 181 las que funcionan, o sea, un poquito, casi la mitad. Bueno, funcionan dependiendo, ¿no?, cuando quieran que funcionen, porque si algunas de esas que están funcionando hubiera un caso de alto impacto que no les conviene reportar, en ese momento particularmente no funcionaba, ¿no? Se hizo un cambio. Tú sabes que de las que funcionan, hay veces cuando son delitos de alto impacto que ponen en riesgo la credibilidad de las instituciones, simplemente ese día no funcionaba. Es un problema muy, muy grave porque tú sabes que cuando se crea el C5, el anuncio era de que se iban a crear más de 5,000 cámaras de videovigilancia, sí, en todo el estado, fundamentalmente en la zona norte, donde están más los delitos de alto impacto. Hoy hay que reconocer que hoy a la alcaldesa de Cancún, Ana Patricia Peralta, le está sangrando las manos, se le está sangrando, pero esto no es nada nuevo tampoco, y no le vamos a poner que es ella, porque evidentemente eso ha sucedido a lo largo de las administraciones. A nivel federal demanda X número de policías de la Guardia Nacional, de la institución policíaca que tú quieras, y lo que tú decías, al final las cosas siguen igual, no hay un cambio sustancial, ¿no? Lo único que te piden, porque ahora le echan la culpa al mensajero, de que por favor, no, Ana Patti Peralta estaba diciendo que no digamos información que genere violencia, sí, como si lo que uno genera es nos la echa violencia. La culpa a nosotros, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, a nivel estatal, cuando Carlos Joaquín genera el C4, pues hablaba de más de 2,000... El C5. El C5, perdón. 2,000, no, 5,000 cámaras de videovigilancia. En total operan 2,200 cámaras de videovigilancia en todo el estado. 135 son lectoras de placas entre los principales municipios, Cocinero, sí, 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 Tompe Blanco, Solidaridad. Entonces, ¿cuántas cámaras de videovigilancia tenemos? ¿De cuánto fue la inversión, ¿no? ¿Y cuánto te ayuda estas cámaras para, por ejemplo, poder observar, analizar y generar una realidad a través del proceso de investigación? Hoy, pues prácticamente no te sirve. No sé. Son muy pocas las que están. ¿Y cuánto le costó al gobierno y cuánto le sigue costando? Porque entiendo, estas cámaras son rentadas. Sí. ¿No? O ya algunas creo que debieron haber quedado en propiedad del gobierno. Pero ¿de qué te sirve tener cámaras que no te funcionan? Mira, yo creo que el inicio de esta administración estuvo un poco atropellado. Porque decía hace un momento, primero ponen a un secretario y lo remueven a los 5 días. Se había dicho que él renunció. En fin, no hay una estrategia evidente respecto a la prevención y la seguridad ciudadana. No existe, no hay, no, no, no está visible. Ya no digamos que lo hayan presentado, sino que lo podamos percibir los ciudadanos. No existe. No sabemos siquiera si sigue todavía el mando único. No se ha reafirmado y se debió de reafirmar porque el gobierno terminó el de Carlos Joaquín el 24 de septiembre del 2022 y el 25 de septiembre del 2022 inicia una nueva administración donde se tenían que ratificar todos los convenios establecidos entre municipios. No se volvió a hacer y sin embargo sabemos que siguen de alguna manera coordinados porque pues existe una mesa de seguridad, que en esa mesa de seguridad ya no sabemos quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y tampoco sabemos cómo está funcionando porque resulta que, por ponerte un hecho,
existe una mesa de seguridad que se supone que debe tener una reacción de inmediata, y el hecho de los taxistas en Cancún tuvo una reacción después de casi una hora, o más de una hora. Entonces, no se nota una estrategia firme, clara, evidente, que pueda percibirle al ciudadano con hechos muy concretos. No existe una certidumbre de que exista, valga la redundancia, el mando único. Y tenemos ayuntamientos como el de Benito Juárez, en donde no hay presidente municipal, sino gerente. Un gerente que está, pues, yendo a cortar listones, a inaugurar torneos de fútbol, a dar uniformes, a cortar el listón inaugural de algo, pero no están gobernando, porque pues sucede lo que sucedía en tiempos, por ejemplo, de Paul Carrillo, donde el gobernador era el presidente municipal también de Benito Juárez, que es la joya de la corona, obviamente, de electoralmente. No se ve una estrategia, sino que se ve una confrontación desde el nivel federal a la hora de designar los secretarios de Seguridad Pública. Todos entendemos el problema que surge con, por ejemplo, Gravioto, ¿no? Que a un principio fue designado cinco días. El asunto está en que él pertenecía a un grupo con este personaje de García Luna, ¿no? Junto con el de García Harfuch, que está en la Ciudad de México. Entonces, es un asunto que tiene que ver ya mucho con credibilidad, y donde le otorgan mayor credibilidad a la Armada de México. Tú sabes que así es. Pero la Armada de México no está preparada para la seguridad pública. No tiene preparación para poder accionar los problemas que existen en la ciudadanía. Correcto, pero el asunto va más allá. Por ejemplo, el asunto... Tú recuerdas que del mismo equipo de García Harfuch, del mismo equipo de Cravioto, está Hugo Aparicio, que fue secretario de Seguridad Pública de Tulum, que cuando él ingresa a Tulum, genera un cambio bastante, bastante importante. Sí. ¿No? Porque le cambia el rostro a Tulum, que venía también sangrando, ¿no? Y cuando hay voluntad política desde arriba, por un polo importante, las cosas cambian. Después, este señor pide licencia, aparece en Tamaulipas, ¿no? Funcionando en Tulum, aparece en Tamaulipas, allá no le pasa lo mismo que a Cravioto, no lo dejan entrar, ya prácticamente estaba funcionando, no lo dejan entrar. O sea, es un asunto que va más allá de lo que es un Estado, trasciende a la Federación. Y desde ahí, evidentemente, ya la confusión, cuando ya están ellos acá, pues no la pueden armar. No. Ahí tenemos, por ejemplo, gobierno de Arvide Pedrero, que era el secretario de Seguridad Pública de Benito Juárez. Con Mara. Digo, no estaba funcionando, y después, de repente, digo, no estaba funcionando porque está en el mismo tenor que ahorita. De repente lo suben y vuelve a lo mismo, ¿no? O sea, tú no ves realmente un cambio en cuanto... Y mira que llegan miles, y me atrevo a decir miles... De personas, de militares, de la denominación que tú me quieras, y no le cambian el rostro a Cancún. No le cambian a Cancún ni a todo Quintana Roo. O sea, pero es Cancún donde se está concentrando el número. Sí. Ni Solidaridad siquiera, porque Solidaridad tiene un número importante, pero sí. No igual a Cancún. Porque el territorio es más grande, porque los intereses y los asentamientos de los grupos delictivos están ahí. O sea, no es una casualidad, es la realidad demográfica y poblacional obliga a que Cancún tenga esa peculiaridad en cuanto a inseguridad. Pero sí existe en todo Quintana Roo hechos muy... ¿Cuántos asesinatos o delitos de alto impacto te pueden acontecer en Cancún a la semana? ¿10? ¿15? Ha habido más. Bueno, con 181 cámaras de vigilancia, ¿vas a tratar de persuadir esto? ¿De incidir en que baje? Es lo que te decía hace un rato. A ver, si tienes 181 cámaras de 360 y tantas, y no tienes una estrategia, ¿cómo puedes incidir? Es por ejemplo, el filtro. Yo estaba escuchando hace un rato
El filtro que hay aquí entre, creo que es pasando Guaypish, viniendo de Cancún para acá, pasando Guaypish, casi para llegar a la desviación hacia Subteniente López. Este gran filtro se supone que tenía una tecnología muy avanzada, que podía detectar armas y drogas y no sé quién más, ¿no? El gran arco de... Exactamente. Resulta ser que hay una queja muy generalizada de ciudadanos donde dicen que los policías, pues, en lugar de vigilar, se ponen a hablar por celular, se ponen a extorsionar, vigilan lo que les interesa nada más. En fin, que no hay una eficacia. Custodian a aquellos que trafican. No hay una eficacia en el uso de ese famoso filtro que costó mucho dinero. Y sigue costando. Y que en muchas ocasiones lo único que hace es crecer el tráfico vehicular. Porque se arman largas filas que no tenían por qué armarse si hubiera un uso adecuado de... Si no, pero hay además es la única salida que tiene la única. Chetumal, ¿eh? ¿Eh? No le ves por otro lado. Mm. Y no puede. Sí, porque por ahí es por donde te vas a Escárcega y por ahí te vas a Cancún. No hay vuelta de hoja. Entonces, si no hay una estrategia, si no hay un orden, si no hay mandos con credibilidad y que se les vea trabajando, ¿de qué nos sirve saber que existe la mesa de seguridad si de la mesa de seguridad no vemos ningún resultado? Yo te pregunto, ¿esta ausencia de estrategia tiene que ver con la incapacidad que tengan o porque interesa que no haya una estrategia? Bueno, eso yo creo que es una especulación, porque si hubiera interés, pues se notaría también, ¿no? Hubo interés en parar lo que estaba sucediendo en Tulum. Y lo pararon de inmediato. Así, fast track. ¿No? Y hubo interés en desalojar unas tierras, y hubo interés en cosas que les interesa. Ahora, desalojar unas tierras de Majahual, por ejemplo, ¿tú crees que un soldado raso, un policía raso, actúe por la libre? No. No, es lo que te dije. Evidentemente, pero entonces, aquellos que no quisieron accionar, dicen no, le echan la culpa a ellos, pero en realidad no quisieron meter una estrategia. ¿Por qué? Porque conviene más. Dicen por ahí que a río revuelto ganancia pescadores. Así es. Entonces, la realidad, yo siento que la ausencia de una estrategia, es más como parte de una estrategia para que esto no funcione. Parece trabalenguas, pero, ¿sí? pero tiene sentido. Tiene sentido. Y esto yo creo que nos tiene que ocupar a los quintanarroenses, y nosotros como medios de comunicación tenemos que seguir tocando en la agenda diaria el por qué no está sucediendo el tema de los para reporteros. Que suceda algo. A mí realmente me preocupa lo que está sucediendo en Cancún. En la administración de Carlos Joaquín hubo 5 reporteros asesinados. Sí. ¿No? Los involucraron y los criminalizaron, lo que tú quieras. El aviso que da, por ejemplo, desesperado Ana Pati Peralta, que no generemos información que genere violencia. Y en este principio de año, 2 atentados contra... Que por cierto, el Rubén, creo que también se llama, Rubén Cruz, no me equivoco. Hay uno de por esto. Que él está bajo el sistema de protección de periodistas. Ajá. Tiene escoltas que son policías federales, si no tengo entendido, sí. O estatales, no sé. Y creo que hasta le tiene asignado un vehículo. Este señor, este compañero, lo atacan. Hay disparos al vehículo y se refugia en la cárcel municipal de Cancún. Él da una entrevista a Ciro Gómez Leyva, donde narra los hechos y reafirma que fue un atentado. Pero al día siguiente, de pronto parece que por arte de magia ya no era un atentado, sino que los disparos fueron de los mismos escoltas. Y me llama mucho la atención que la propia gobernadora Mara Lezama sea la que informe eso. O sea, no el fiscal, no la FGR, no Rubén Ollarvide,
que es el secretario de Seguridad Pública Estatal, sino la gobernadora se tomó el Porque tiene tiempo. Que ver con lo que te hemos venido platicando, que los funcionarios dejan de hacer su trabajo y ven a una gobernadora activa, a una gobernadora proactiva. No, pero eso no es porque sea una gobernadora activa. O sea, eso es una intervención para tratar de acallar los hechos. Porque ella es centralista, tiene un gobierno centralista, pero a los funcionarios les conviene, a ver, tú eres, te lo dejo. Porque tú lo estás señalando. Pero es un gran error. Es un gran error, pero tú lo estás señalando. A eso le corresponde al fiscal. A eso le corresponde al secretario de Seguridad Pública. Pero si tú hoy ves, en el tema de ayer, que el fiscal y el secretario de Seguridad Pública no están en la misma línea de comunicación, que se están enfrentando en los Twitter, sí, ¿no? Y que además tú ves los boletines, perdón, pero mal redactados, confusos, ¿no? Confusos sobre entonces todo. Dicen, no sabes qué, mejor gobernadora síguele tú, digo, porque si a estas vamos, ¿no? Pues sí, pero ese es el problema es quién le va a poner el cascabel al gato. ¿Cuándo van a frenar este tipo de situaciones? Yo no sé si se vaya a frenar, pero yo creo pero, que pero en la preocupación y lo retomo y lo culmino, a mí me preocupa que lo que está sucediendo con el tema de los periodistas vaya a ser también una estrategia para tratar de acallar una situación que evidentemente se les está saliendo de las manos. Ahorita me hiciste acordar y lo voy a decir como chascarrillo, que quede claro. parece ser que, ya ves que Alito dijo que a los periodistas no hay que matarlos a balazos, sino de hambre. Y parece ser que aquí están haciendo las dos cosas, ¿no? Están tratando de matar a los periodistas a balazos y de hambre. Me preocupa porque el tema de la administración anterior fueron 5 periodistas, sí, perseguidos, desaparecidos, encarcelados. Y no hay que dejar de lado un hecho que aparentemente muchos no lo tienen vigente. Ya salió Doña Leti y ya salió su hijo el Dover. Y vienen, supongo, van a cobrar o recobrar sus fueros. Y eso va a cambiar muchas cosas también. Entonces, creo que esta autoridad, te iba a decir hace un rato, a lo mejor no va a hacer nada, a lo mejor va a hacer poco, a lo mejor Mara sí quiere hacerlo, pero no puede. Yo, en el fondo sí tengo fe en que la gobernadora tenga una muy buena intención, pero ella no hace todo, no puede hacerlo todo. Tiene una mala secretaria de gobierno, tiene a funcionarios... Ah, tiene. Bueno, tiene a funcionarios públicos no, sabía, que, no, me estás dando la noticia, que no están tampoco funcionando como deberían de funcionar, y mira que los presentó con bombos y platillos, y tienes presidentes municipales que están pensando en su reelección y no están pensando en hacer su trabajo. Tiene diputados que están pensando. Diputados que están pensando en relevar a los que se quieren reelegir y que están ocupados en eso. En fin. Están preocupados en las senadurías que vienen. Yo no sé, pero yo creo que en el 2024 Amara, nuestra gobernadora, le va a cambiar la perspectiva. Y debe prepararse para eso. Es que necesariamente le va a cambiar la perspectiva, porque no es lo mismo la cuarta T teniendo como presidente a AMLO que sin él. A la cuarta T sin él. No, que eso de la 4T se va a terminar, vas a ver. No creo que haya continuidad, o sea, al respecto. Quien quede, ninguno va a tener esa capacidad que tiene AMLO, buena o mala, como tú la quieras, pero este no la va a tener. No. Ebrard no le va a seguir la línea. No. Claudia Sheinbaum, esperar si llega. No, Augusto es más autoritario, me atrevo a decir, que AMLO. Sí, sí, sí. ¿No? ¿Quién? ¿Ricardo Monreal? O sea, ¿quién le pudiera seguir? ¿No? Por eso yo digo que el escenario futuro, que es a corto plazo, necesariamente le va a cambiar. Por eso necesita que realmente tenga secretarios que les estén funcionando, directores que les estén funcionando. No todas las secretarías están completas en este momento. Claro. O sea, faltan subsecretarios, ¿no? Faltan direcciones importantes. Sí. Y tienen que cambiar ese chip
en donde piensan que un marino puede hacer el trabajo de un policía civil. O sea, es decir, que no es Es del que ejército. un marino y un soldado van a recibir necesariamente, no se conducen por la libre, ni por sus valores, ni sus principios, sino por lo que le dicten arriba, Sí. ¿no? Entonces, bajo esa tesitura, los intereses que se generan, por ejemplo, en Cancún, son tantos de millones de dólares que cualquiera se ve rebasado. Sin duda. Pues Ángel, esta es tu casa. Gracias, Estamos gracias por en la Chetumal invitación. TV, transmitiendo para todas las plataformas de Y el Grupo tema de la Contrapunto. seguridad es un tema importante, sin Sí, no, duda. no, es toral. Pero el tema del turismo, Es que va junto el con tema de pegado. salud, ¿no? O Sí. sea, el tema de la movilidad que hoy está resurgiendo. Yo no le veo realmente el tema de los taxistas un asunto que venga que ver con el transporte público, No, no, claro que no. sino que Tiene lo que subyace todo por lo que hace debajo es y que tiene que ver necesariamente con el crimen lo de organizado. ultratumba. De ese es el tamaño Pues del bueno, sapo. bienvenido. Muchas gracias nuevamente a ustedes por habernos acompañado en esta charla, plática, análisis, debate, como usted lo quiera calificar. Aquí vamos a estar muy seguido. Desde la Avenida Machuchaca en Chetumal TV, para ustedes. Gracias.